Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que me piden hacer un video acerca de cómo hay que tejer el cuello redondo o cualquier tipo de cuello. En este caso vamos a ver cómo hacer un cuello redondo con dos agujas. Van a ser tres videos. Este es el video número 1, primera parte. Y en este video vamos a ver cómo hacer los cálculos para tejer, ¿no? O sea, vamos a aprender cómo realizar este cálculo para tejer el cuello redondo. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, tenemos que calcular la cantidad de vueltas para marcar la profundidad del escote. O sea, tenemos que calcular, tomamos un molde, o tomamos un ejemplo, por ejemplo, de una prenda. Lo que tenemos que hacer es tomar una regla y marcar una línea horizontal, ¿ven? Donde empieza el cuello. Y ahora tomamos el centímetro y vamos a medir cuántos centímetros queremos bajar para tejer el escote. ¿Qué profundidad vamos a darle? En este caso son 9 centímetros y medio. Y después tenemos que también calcular la cantidad de puntos que tenemos que cerrar para formar el escote, o sea, el ancho del escote. Para eso también tomamos un centímetro. Y tomamos las medidas de aquí hasta aquí. Esto no cuenta, ¿no? Porque este borde después lo vamos a tejer aparte. Entonces, tenemos 18 centímetros. Ahora, si tenemos el molde, por aquí tengo un molde. Si tenemos un molde, es lo mismo. Tomamos la regla. Primero vamos a calcular la cantidad de vueltas para marcar la profundidad. Tomamos la regla. Y vamos a medir, aquí son 8 centímetros y medio, por ejemplo, en este caso. Y el ancho, 16 centímetros y medio. Eso en el caso si tienen un molde. Una vez que tomamos las medidas, tenemos que calcular cuántos puntos o cuántas hileras tenemos que ir cerrando para formar el cuello. Para esto, por ejemplo, si el ancho del cuello, a ver, si este ancho del cuello son 18 centímetros, entonces tenemos que tener una muestra tejida con el punto que está tejida nuestra prenda y así de esta forma vamos a calcular con la ayuda de un centímetro cuántos puntos entra en 18 centímetros. Por ejemplo, aquí tengo 10 centímetros de ancho, ¿ven? Tengo 20 puntos aquí montados, más 2 puntos del borde que no cuentan. Entonces, 20 puntos son 10 centímetros y 18 centímetros van a ser, tenemos que hacer el cálculo para calcular, sería 18 multiplicado por 20, 20 puntos, y dividido en 10 centímetros. Entonces, vamos a tener que cerrar 36 puntos a lo ancho. Y para calcular también la profundidad del escote, es lo mismo. Tenemos que ver, por ejemplo, si la profundidad del escote 9 centímetros, profundidad. Entonces tenemos que calcular cuántas vueltas caben en esta muestra. Y se calcula fácil porque hay que calcular
El punto del borde es un punto del borde es igual a dos vueltas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Entonces tenemos que trabajar sobre 15 vueltas y 36 puntos. Toda esa información y todos esos cálculos voy a dejar publicado en mi blog. Link voy a dejar abajo de este video para que puedan leer todo. Bueno, en mi caso tengo que hacer el ancho del cuello, que es igual a 44 puntos, y el alto va a tener 30 vueltas. Primero lo que vamos a hacer es dividir el ancho, son 44 dividido en 2, 22 puntos, que es una mitad. O sea, vamos a trabajar sobre la mitad porque vamos a cerrar primero puntos de un lado y después del otro. Bueno, de aquí en adelante vamos a hacer cálculos para los 22 puntos, que es la mitad, como ya dije. Bueno, estos 22 puntos hay que dividir en 4 bloques. Puede ser que el resultado, o sea, 22 dividido a 4 sería 5, 5, 5, 5 puntos en cada bloque y 2 puntos que me sobran. Y estos 2 puntos voy a también agregar un punto en cada bloque que está más cerca del centro del cuello. O sea, si sobran los puntos, tenemos que agregar de a uno a la parte que está más cerca del cuello. Bueno, ahora resulta que tengo 6 puntos, 6, 5 y 5. Son 4 bloques que tenemos que ir cerrando. Entonces, primero cierro 6 puntos en la primera vuelta, todos juntos, 6 puntos. El segundo bloque lo divido en 2. Cerramos 3 puntos y después en otra vuelta otros 3 puntos. El tercer bloque se divide en 3. También, si no se puede dividir en 3 para que sea el resultado igual, tenemos que agregar un punto que está más cerca del cuello. Entonces vamos a tener que cerrar 2 puntos, 2 puntos y después un punto. Y último, cuarto bloque, tenemos que cerrar un punto en cada vuelta. Después voy a mostrar en la parte número 2, voy a mostrar cómo es que se hace todo ese procedimiento. Ahora tenemos que calcular la cantidad de vueltas. El primer bloque es 0 porque vamos a cerrar 6 puntos en un solo paso. A ver, vamos a poner así. Porque vamos a cerrar 6 puntos en un solo paso. Entonces, bloque número 1 tiene 0 vueltas. Bloque número 2 tiene 4 vueltas. ¿Por qué? Porque es así. Miren. Primero cerramos 6 puntos. Tejemos hasta el final. Volvemos. Después cerramos 3 puntos. Tejemos hasta el final. Volvemos. Cerramos 3 y así sucesivamente. ¿Ven? Aquí ya dibujé el gráfico para poder tejer. Bueno, segundo bloque son 4 vueltas, tercer bloque 6 y cuarto bloque 10 vueltas. Entonces son 20 vueltas que tenemos que trabajar la profundidad del escote. Y me quedan 10 vueltas que voy a tejer recto sin disminuciones. En estas 10 vueltas, no se olviden, también hay que hacer la línea del hombro, que también hay que hacer disminuciones. Para tejer la parte trasera del escote, también tenemos que 44 puntos dividir en 2, son 22 puntos, es la mitad del escote. Después tenemos que estos 22 puntos dividir en 4 y vamos a obtener 4 bloques de 6 puntos más 6 más 5 más 5. La profundidad del escote lo vamos a calcular de la misma manera que hicimos con la profundidad del cuello para la parte delantera.
y entonces me va a quedar cuatro vueltas que tengo que tejer recto. En la segunda parte, en el próximo video, vamos a ver cómo lo vamos a tejer todo eso. Chao, chao.